can't fix it all in one time. You know, that's what I just said, my bad. You know, that's it. I just said, my bad. Yes. Yeah. He said, I have a friend. I did, but. Okay, it's always a good story. There was a different way to tell me. Yeah, I can't tell you from the radio, is it? You know, she just goes inside it, and then she goes and buys the powder. She's in the window and puts the powder on. And she gets up and begins to. Entonces coge la guitarra y después se puede cantar así, con tocar la guitarra. Y después hace un chivo. Entonces dice, si dice que quiere casar conmigo, y dice, ay, sí, dice, ¿cómo te haces por la noche? Y dice, ¡bah! ¡Ay, no, no! ¡Que me asusta! Entonces, así, pasa una vaca y dice, ¿Vaquita, te quieres casar conmigo? Y dice, sí. Dice, ¿cómo te haces por la noche? Y dice, ¡ay, no, no! ¡Que me asusta! Entonces, así, y pasa un perro y dice, ¿Vaquita, te quieres casar conmigo? Y dice, sí. Y dice, ¿cómo te haces por la noche? Y dice, ¡bah! Y dice, ¡ay, no, no! ¡Que me asusta! Entonces, pasa un gallo. Entonces, dice, ¿Vaquita, te quieres casar conmigo? Y dice, sí, dice, ¿cómo te hace por la noche? Entonces dice, ay, no, no, que me asusten. Entonces pasa un ratón, entonces dice, ratoncito, ¿te quiere casar conmigo? Dice, sí, sí, dice, ¿cómo te hace por la noche? Dice, hola. Entonces se casaron. Entonces ella, era un domingo y ella quería hacer una chochi. Entonces hizo ella. Ella dejó la olla en la candela y le dijo que no cogiera la chiquitita, que cogiera la grande. Entonces así ella se va. Y a los un minuto le dice ella se le estaban quemando la olla. Y el ratoncito se le olvidó de la cuchara chiquitita. Entonces cogió la grande y entonces se le olvidó la chiquita y se cayó dentro de la olla. Entonces vino ella y empezó a decir, ratoncito Pérez, ratoncito Pérez. Entonces ella lo va a buscar, ay, se está escondiendo de mí, se está escondiendo de mí. Entonces así y dice, entonces ella va a decir, se me están quemando la olla. Entonces está Pérez y se encontró al ratoncito. Entonces se puso a llorar y cogió la guitarra, se sentó en la ventana y empezó, ratoncito Pérez se cayó en la olla por la rebocina de una cebolla. El cuento de una manera y papá de otro. Ah, porque papá de uno está de otro y también no nos ayuda mucho. Yo estoy la parte porque a ver cómo se dice así. Bueno, yo lo estoy haciendo de padre. Yo, y hay mucho tiempo de otros que lo saben diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Y también tú dices que te puedo hablar de tiempo a ti, ¿verdad? No también tiempo a ti. Bueno, pues esa era la tradición de que el tiempo antiguo era tiempo antiguo y ahora viene otro tiempo. Y también tú